Ayer Juan nos ganó por poco la serie más rápida y hoy era difícil la carrera porque no es lo mismo por ahí correr o pelear una posición con un compañero de equipo que con cualquier otro. Por suerte se dio una superación limpia y de ahí más traté de hacer una diferencia. Después con el pace car por ahí se complicaron un poco más las cosas, traíamos mucha diferencia y bueno, después de ahí en más toda la carrera bastante peleada. Pero bueno, fue divertido, agradecido a todo el equipo de nuevo y el auto tiene un gran ritmo, así que te da buenas esperanzas para lo que viene. ¿Cómo fue la maniobra, la relanzada, donde vos pudiste, Mago, superarlo a Bruno? Se relanza, veo el semáforo rojo todavía y por momentos lo pierdo, no tengo visión del semáforo. Y es el momento donde se pone verde y no largué bien, no relancé bien. Gastón, mi compañero de equipo por fuera, lo hizo mejor. Y llegando al inicio de la 1, Gastón se tira por fuera. En ese momento Juan se le mueve, va hacia afuera y ahí gano las dos posiciones. Yo traté de no ir por afuera para no perder el puesto. Enseguida me guardé atrás de Mago. Y tal vez, no sé si el auto estaba un poco frío o que Juan venía muy cerca, se me descargó un poquito y se me puso un poco de costado. No sé si casó con un roce, si lo hubo no fue antideportivo. Y fue una maniobra limpia, se me corrió el auto y me pasó muy bien.